Siento desaparecer la tensión. Siento desaparecer la tensión. Nuevamente respiro profundamente y dejo que el poder del universo se adentre en mi interior. Imagino toda esa potencia en forma de luz penetrando en cada una de mis células. Estoy inmerso en una luz sanadora. 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 Respiro profundamente, me relajo y me entrego a mi ser superior. Siento seguridad, cariño. Me entrego a su fuerza y sensación de amor. Estoy a salvo, 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 estoy a salvo. Cierro con fuerza la puerta de mi pasado. Todo lo que me ha sucedido en la vida es una enseñanza para mi ser superior. Encuentro el don de la sabiduría y me entrego al presente de amor y luz. Abandono mis temores, estoy en el camino correcto. Mi vida se desarrolla perfectamente. 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 Paremos aquí. Tómese un tiempo para reflexionar y dedíquese a creer en lo que ha leído. Grábese en el cerebro estas frases y sienta cómo el poder de su ser superior se funde con su yo consciente. Estoy seguro que ahora se sentirá relajado. Eso es una buena señal, porque usted está empezando a creer en sí mismo. Y esas frases son el camino para que pronto se conviertan en improntas. Sienta la presión de su glándula pineal en el entrecejo. Antes que nada, una pequeña aclaración. A lo largo del libro o del vídeo, leerá o escuchará frases como ser superior, y seguro que se está preguntando qué es. El ser superior es ni más ni menos que nuestro subconsciente. Creo que es la mejor forma de definirlo. Es nuestro verdadero yo, libre de ataduras y dogmatismos. Es el que por la noche, cuando usted duerme, pone todos los mecanismos de defensa para reparar su cuerpo. El que le avisa de los peligros, el que le proporciona un agradable y placentero sueño erótico para que tenga una polución nocturna, es decir, una eyaculación. En los hombres, necesaria para evitar problemas de próstata y estimular las gonadas. En las mujeres se hace imprescindible para que con la excitación de las glándulas de los folículos ováricos se secreten los estrógenos como el estradiol y la progesterona. También nos produce esas pesadillas cuando nos acostamos casi después de cenar para que nuestro estómago produzca los ácidos necesarios para efectuar una buena digestión o evitar un corte de la misma. Entenderá con esto que la mayoría de los sueños están encaminados a reparar y corregir ciertos problemas del organismo. Por lo tanto, esto le dará una idea del inmenso poder que existe en su subconsciente, al que yo le llamo mi ser superior, porque es allí donde voy a almacenar todas las improntas que necesito para conseguir mi triunfo, y donde ese ser superior mora, es en la glándula pineal. Por lo tanto, empiece por creer en esas frases y en el inmenso poder que existe dentro de su cerebro. Soy un ser poderoso, 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 soy un ser poderoso,
Soy un ser poderoso. Navegando hacia la convicción. Desde pequeño me vi inmerso en una férrea educación católica. Varios años de mi infancia los pasé al cuidado de una tía a la que llegué a querer como a mi propia madre. En eso puedo decir que fui un niño afortunado, porque si bien por problemas de trabajo de mis padres tuve que pasar largas temporadas con mi tía, puedo decir con alegría que tanto su marido como ella fueron dos verdaderos padres para mí y suplieron con todo el cariño y amor las ausencias de los mismos. Yo crecí creyendo que mi tía era una santa. Es más, estoy plenamente convencido de que si el Vaticano conociera su historia, la elevaría a los altares. 13 hijos llegó a tener y la cruel mano del destino hizo que todos ellos murieran. Hoy en día no habría ocurrido lo mismo porque la ciencia médica hubiera descubierto la incompatibilidad sanguínea de ambos. Pero aún así, mis tíos siempre llevaron muy bien su desgracia y la providencia quiso premiarles con el cuidado de mi hermana y de mí. Mi tía era una mujer muy creyente. El amor a Dios y a su doctrina la llevó a ser una mujer muy piadosa, caritativa, dulce y muy bondadosa. Recuerdo que a pocos metros del pueblo había una cantera donde varios hombres contratados que venían expresamente a trabajar en la misma eran prácticamente repudiados por la gran mayoría de los habitantes del pueblo por el peligro que se corría cuando se dinamitaba la cantera. Las piedras volaban sobre nuestras cabezas produciendo graves accidentes personales y materiales. Aquellos hombres, bajo un sol abrasador, trabajaban en la cantera con las miradas odiosas del pueblo. Mi tía aprovechaba los altos de fuego para acudir a la cantera y llevarles agua y comida. Cuando escuchaba los gritos de alerta de los capataces, ¡fuego, fuego!, se arrodillaba debajo de una arcada de la casa y se ponía a rezar. Cuando pasaba el peligro salía a la calle para comprobar que nada malo había pasado. A pesar de que nuestra casa era de las más cercanas a la cantera, las piedras, algunas más grandes que un balón de fútbol, nunca llegaron ni tan siquiera a rozarla. Mucha gente del pueblo acudía a ella cuando alguien se sentía enfermo, sobre todo del estómago. Y con un pañuelo de seda que el paciente sujetaba a su tripa, mi tía hacía unos rezos y oraciones a San Cipriano y el paciente salía curado de su casa. Gentes de otros pueblos también venían para ser atendidos por mi tía. Incluso algunos le ofrecían dinero por sus servicios. Pero ella siempre decía, el remedio será más efectivo si ese dinero se lo das a un pobre o a la parroquia. De pequeño yo también padecía de dolores de estómagos, fiebres. Era lógico, aquel pueblo de la provincia de Alicante, llamado Lorcha, tardó en llegar el agua potable, la luz eléctrica y por supuesto la televisión. Afortunadamente, pudimos ver en la única televisión del pueblo ubicada en uno de los dos bares la llegada del hombre a la luna. Así que yo también pude comprobar la efectividad milagrosa de las oraciones de mi tía. Y sin saberlo, estaba siendo fiel testigo del efecto de las improntas en mi cerebro. Eran tantas las veces que vi cómo mi tía curaba a aquellas personas que en mí surtió el mismo efecto. Es más, mi tía me enseñó aquellas oraciones y a ejecutar las cruces con el pañuelo de seda, y he podido comprobar que en mis hijos
daba el mismo resultado. Al paso de los años falleció mi tío y ella quedó sumida en una profunda tristeza y desolación. A pesar de ser una mujer sana, con un corazón fuerte, que no padecía ningún tipo de dolencia, al poco tiempo murió ella. En varias ocasiones tuvimos que llevarla al hospital de urgencias, donde el diagnóstico de los médicos era: esta mujer está muy sana. La analítica y el estudio que ofrece es totalmente normal. Varias veces tuvimos que llamar a un sacerdote para que le diera la extrema unción. Hasta que un día, sin saber cómo ni por qué, falleció. El médico solo pudo decir: esta mujer se está muriendo y no sé por qué. La respuesta es muy sencilla: ella quería morir. Y cuando ese sentimiento se convirtió en impronta, su cerebro dio la orden de apagado total. He procurado hacer un relato breve y solo me he extendido lo suficiente para ver si con ello consigo que usted pase de la creencia a la convicción y del enorme poder que se encierra en su interior, y sobre todo que se dé cuenta de que las convicciones e improntas, de la misma forma que le pueden convertir en un ser excepcional y darle una vida llena de felicidad, también pueden matarle. De aquí la importancia del pensamiento positivo. Por lo tanto, vamos a dar un paso más en la evolución del pensamiento positivo. En el capítulo anterior hemos visto la forma de creer y hemos practicado con algunos pensamientos positivos. Recuerde siempre que estos han de ser formulados en presente. Muchas veces, algunas personas, en el colmo de su desesperación, afirman repetidas veces: ¡ay, qué desgraciado soy! Este tipo de afirmaciones y en presente son el peor de los venenos para nuestro cerebro, nuestra glándula pineal y nuestro ser superior, y solo nos lleva a un fatal destino, nuestra propia destrucción. Naveguemos pues hacia la convicción. La mejor forma de adentrarnos en la convicción es en la del miedo, que tienen algunas personas a la escasez económica. La falta de dinero en ocasiones sumerge a mucha gente en una profunda desesperación. Es más, algunos han llegado al suicidio. Relájese, póngase cómodo, respire profundamente y lea: estoy por encima de todo lo que distrae mi atención de las cosas buenas de la vida. Abandono mi obsesión de las cosas que turban mi paz interior y me doy grandes dosis de amor a mí y a los demás. El amor es lo que realmente importa. 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 Supero las necesidades que habitan en mí y a mi alrededor. Me entrego a la eterna sabiduría de mi ser superior. Sé que la respuesta siempre aparece. Confío en mi sabiduría. Confío en mi sabiduría. Confío en mi sabiduría. Confío en mi sabiduría. Confío en mi sabiduría, confío en mi sabiduría, confío en mi sabiduría. Dejo atrás todas mis preocupaciones económicas, vacío mi mente de cualquier concepto de escasez. Soy capaz de crear todo lo que necesito. Ante mí hay un camino sembrado de múltiples posibilidades. La vida es una maravillosa aventura. 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 Me desprendo de los males que fluyen a mi alrededor.
confío en que cada cual sabe controlar su vida. Miro la paz de mi interior y la transmito a los demás y sé que no hay nada que temer, 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 no hay nada que temer. Creo que todo se desarrolla de acuerdo a un plan perfecto. Todo sigue su curso. Mi vida camina con su experiencia hacia la abundancia. Con paz permito que mi vida se desarrolle. 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 Recuerde estas frases. El entusiasmo es la base del éxito. Entusiásmate en tu trabajo y te asombrarás de los resultados. Entusiásmate con la vida y esta te dará la felicidad. De la creencia a la convicción. Creer en algo no es suficiente. Para que nuestro cerebro efectúe una determinada tarea o actividad, esto es muy determinante. Usted puede creer en que es capaz de conseguir un trabajo que tanto anhela, pero solo los que con un fuerte poder de convicción son capaces de hacer que un jefe de personal se convenza de que es usted la persona adecuada para ese puesto, y así lo logran. En otro orden de cosas, el ser humano en varias ocasiones se mueve por impulsos. La prueba de ello es que cuando conducimos nuestro vehículo, basta un gesto extraño de otro automóvil, un adelantamiento incorrecto o incluso un adelantamiento de otro vehículo de menor potencia que el nuestro para que se dispare un sentimiento de ira, rabia, incluso de odio. Y es cuando apretamos el acelerador y nos convertimos en verdaderos monstruos del asfalto, por la imposibilidad de poderle decir al otro lo que pensamos de él. Y manifestamos nuestra ira por medio del acelerador. Cuando discutimos en un grupo de amigos sobre algún tema, siempre queremos llevar la razón y dar por válidos nuestros argumentos, estemos o no estemos acertados en los mismos. Uno de los motores que el tedio, la desesperación, la tristeza y el mal humor utilizan son las emociones negativas. La rabia, el desaliento, la falta de fe en uno mismo hace que algunos individuos entren en un laberinto de desesperación donde muchas veces no se puede salir. Muchos hombres que viven en un mundo dominado por sus jefes, donde en la calle son incapaces de afrontar sus propios miedos, cuando llegan a casa, encuentran un desahogo transmitiendo a su esposa e hijos toda la impotencia acumulada, llegando incluso al maltrato, tanto físico como psíquico. Ante esto, solo se puede hacer una terapia de autocontrol por medio de las afirmaciones positivas que hemos efectuado al principio. Si empezamos a creer en ellas cuando ya las tenemos asumidas, ahora vamos a ver la forma de convertirlas en convicciones. Para ello vamos a utilizar nuestros propios sentimientos. Sí, esos mismos que fácilmente se convierten en convicciones sin quererlo así, incluso amenazan en convertirlos en impronta, pero esas emociones negativas, las mismas que nos llevan a la destrucción, las vamos a convertir en positivas. ¿Cómo? Muy fácil, con la práctica. La práctica hace maestros, es lo que se ha dicho siempre. Una vez observé cómo un compañero realizaba con total soltura un extraño movimiento con el bolígrafo,
con gran rapidez y maestría, lo hacía girar sobre su dedo pulgar a una velocidad increíble. Aquello me pareció curioso, a la vez que extraordinario, e intenté hacerlo. El bolígrafo giró, vaya que sí giró, pero a unos 2 metros de alto de mi dedo pulgar. Cuando le pregunté a mi compañero cómo lograba hacer eso, me dijo: no sé, un buen día comencé a dar vueltas y a hacer girar el bolígrafo hasta que al final, con la práctica, he ido perfeccionando el giro. ¿Y cuánto tiempo te ha costado realizar esa proeza?, pregunté yo, bastante interesado. Poco tiempo, creo, que un mes o así. Tras la conversación entendí que todos los días aprovechaba cualquier parada del ordenador por carga o apertura de un programa y casi instintivamente efectuaba esos giros. ¿Qué duda cabe de que al principio se le caía? Era lógico. No le bastaba con la creencia de poder hacerlo. Luego, tras la práctica, su cerebro fue adoptando la convicción de que podía hacerlo. Y fue cuando empezó a no caérsele. Entonces se convirtió en impronta, hasta tal punto de que llega a realizar esos giros de forma instintiva. Si observamos a un músico, como por ejemplo un batería, al verlo efectuar esos redobles, da la impresión de que es muy fácil, pero requiere horas de práctica y mucho esfuerzo convertirse en un virtuoso. Solo cuando el dominio de las baquetas se convierte en impronta, el ritmo sale solo. Pues lo que le propongo es mucho más fácil. Y para que esa creencia se convierta en convicción y pase a ser una impronta en breve tiempo, voy a apostar fuerte. Voy a hacer que usted mejore su situación económica. Relájese de la mejor forma posible y diga: mi vida está llena de oportunidades. Yo soy capaz de cogerlas. Yo genero mi riqueza. Yo genero mi riqueza. Yo genero mi riqueza, yo genero mi riqueza, yo genero mi riqueza, yo genero mi riqueza, yo genero mi riqueza. Cada día que empieza es una enorme oportunidad para engrandecerme. Soy un ser afortunado, 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 soy un ser afortunado. Soy un ser afortunado. Le aseguro que esto es más fácil y lleva menos tiempo que aprender a tocar la batería o hacer girar el bolígrafo. ¿Entiende ahora cuál es el camino de la creencia hacia la convicción? Hablar en presente y en positivo. No diga quiero ser rico, eso es futuro, y su mente se relajará ante esa afirmación. No diga deseo ser rico, los deseos siempre se quedan en eso, en simples deseos. Pero para que todo esto funcione mejor y antes de pasar a estudiar el mecanismo por el que podemos convertir nuestras afirmaciones en improntas, voy a enseñarle un pequeño ejercicio. Le aseguro que no lo he inventado yo. Muchos hombres y mujeres de éxito dedican un día a la semana unos pocos minutos en realizarlo. Para ello solo necesitará un lugar donde nadie le va a molestar, al menos como máximo en una media hora, unas hojas de papel, un bolígrafo, un recipiente metálico, un mechero y un lugar ventilado. Relájese, tómese su tiempo en ello y coja una hoja de papel y escriba todo lo malo que hay en usted y su alrededor. Por ejemplo, un dolor de muelas, su falta de liquidez económica, los problemas escolares de sus hijos, la hipoteca, etcétera, etcétera. En pocas palabras, todo aquello que le preocupa. Vacíe todas sus preocupaciones y problemas en esa hoja. Extiéndase lo que sea necesario. Derrame sobre ese papel y los que hagan falta toda la rabia y malestar que hay en su interior. Expréselo con todos sus sentimientos.
Una vez terminado, léala una y o dos veces. Cuando lo haya hecho, coja esas hojas y quémelas. Observe cómo el fuego se liberan con todas sus preocupaciones. Sienta con él consumirse todo lo que ha volcado en esos papeles y verá cómo desaparece la tensión. Observe con aliento que todos los males que le aquejan desaparecen y alégrese por ello. Le aseguro que es una buena terapia el ver cómo su cerebro se libera de toda esa tensión. ¿Se da cuenta cómo estamos convirtiendo la misma pasión del dolor en impronta positiva? Ahora coja otro papel, incluso una libreta, ponga la fecha y escriba todo lo bueno que tiene, por insignificante que sea. Tengo una casa, no se refiere a la hipoteca, eso ya lo ha quemado. Tengo un coche, tengo un trabajo, tengo este libro o este vídeo que me ayuda, tengo un ordenador, tengo una cama, tengo amigos, tengo una familia. Guarde esa hoja. Cada vez que realice este ejercicio, verá cómo los problemas que tiene que quemar son menos. Y verá cómo esta lista de cosas buenas van creciendo. Hágalo una vez a la semana, no pierde nada y puede ganar mucho. Con esto vamos predisponiendo a nuestro cerebro a desprenderse de todo lo malo y aceptar las cosas buenas de la vida. Así, con la práctica iremos pasando poco a poco de la creencia a la convicción y preparar nuestra mente para convertir nuestras afirmaciones en improntas. Cuando termine este ejercicio, diga: soy un ser nuevo, dejo atrás todos los males y miro el presente con la luz y la fuerza de mi ser superior. Me libero y confío, 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 me libero y confío. Si repasamos lo que hemos aprendido hasta ahora, se dará cuenta de que en realidad solo hemos rozado una milésima parte de lo que es el potencial que se encierra en su cerebro. Hemos empezado por creer y hemos aprendido a pasar de la creencia a la convicción de una forma sólida y estable con la práctica. A partir de ahora, vamos a encaminar los pasos en cómo convertir nuestros pensamientos positivos en improntas. Una advertencia: escoja bien aquellos pensamientos que quiere y trabaje sobre ellos. No pase de unos a otros y se deje los demás. Si usted elige cualquiera de las afirmaciones que le he planteado como ejemplo, trabaje sobre ellas. Conviértalas en creencias, con la práctica se convertirán en convicciones y cuando dominemos la técnica que vamos a estudiar, se convertirán en improntas. Haga afirmaciones coherentes, fáciles, sencillas y honestas. No diga: yo creo la paz mundial. Eso está bien si desea presentarse al concurso de Miss Universo. En vez de eso, diga: yo creo un entorno de paz. Pero sobre todo practique, repítalo día a día, paso a paso. Recuerde el ejemplo del bolígrafo y del de la batería. Una cosa es saber inglés con la creencia de que lo entiende y otra cosa es tener la convicción de que lo habla de forma normal. Pero solo aquellos que tienen ese idioma grabado como impronta, como cualquier nativo, se expresarán en ese idioma de forma clara y concisa. Usted habla español porque desde pequeño ha crecido con esa lengua en su cerebro. El idioma es una impronta. ¿Entiende el enorme camino que existe entre la creencia y la impronta? Pues bien, entre medio está la convicción y cuando ya tenga asumida esta parte y aprenda la técnica que vamos a estudiar más adelante, podrá acceder a convertirlo todo en improntas. Ahora, respire profundamente, póngase cómodo, relájese y diga:
Resisto fuertemente cualquier energía negativa que intenta deprimirme, sea lo que ocurre a mi alrededor. Respiro profundamente y me acuerdo de que todas las experiencias pasadas me han servido de aprendizaje. Me siento centrado y colmado. 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 Siento la abundancia. Las riquezas están llegando a mi vida. Hay tantas dentro de mí y a mi alrededor. Respiro profundamente y mantengo mi corazón abierto para recibir todas las riquezas que tengo delante de mí. Yo atraigo muchas cosas buenas a mi vida. 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 Hoy aprendo a confiar, sobre todo en mí, en mi ser superior, en mi fuerza. Soy capaz de crear todas las riquezas del universo. Amigos, alegría, amor. Estoy creando todo lo que necesito. 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 Paso a paso hacia las improntas. Si empezamos por creer en una afirmación y la repetimos muchas veces, esta al final se convierte en una fuerte convicción, que ya es un gran avance. Vamos a hacer un pequeño experimento. Si es usted fumador y está pensando en dejar de fumar, le vendrá muy bien. Si no lo es, intente que alguien haga el experimento por usted. Hay muchos libros que intentan convencerle de que deje de fumar. Personalmente yo no me lo he planteado, pero sí he conseguido pasar más de 15 horas sin tener la necesidad de fumar, por lo que cuando lo hago obtengo un mayor placer. El día que convierta esta afirmación en impronta, nunca más tendré la necesidad de volver a fumar. Si siente deseos de fumar un cigarrillo, diga esto: yo no siento la necesidad de fumar. 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 Está claro que usted pensará que el no siento, según el secreto, no es una afirmación correcta. Hay una cosa de la que yo difiero del secreto. La mente no es tan torpe como para no aceptar esta afirmación. Le aseguro que con esto apenas vengo a fumar unos 3 cigarrillos al día, y muchos de ellos ni tan siquiera siento la necesidad de hacerlo. Si a esto añadimos un fuerte propósito de dejar de fumar, estoy seguro que sin el menor mecanismo se convertirá en impronta. ¿Cómo convertimos nuestras convicciones en impronta? Lo primero, céntrese en una afirmación. No quiera trabajar con varias al mismo tiempo. Elija una y empiece a repetirla diariamente. Trabaje sobre ella. No elija varias. Usted notará que se está convirtiendo en una convicción cuando solo con 2 repeticiones consigue lo que quiere. Si usted quiere cambiar un aspecto de su carácter, podemos poner este ejemplo. Yo siento fluir la felicidad en mí. Yo siento fluir la felicidad en mí. Yo siento fluir la felicidad en mí. Yo siento fluir la felicidad en mí.
Yo siento fluir la felicidad en mí. Cuando usted vaya notando que esa felicidad es cada vez mayor, es síntoma de que esa afirmación se ha convertido en convicción. Para hacer que sea una impronta, vamos a crear un icono, botón o señal de impronta. Antes de pasar a explicarle el sistema, quiero ponerle otro ejemplo para que lo entienda mejor, porque para ello necesitaremos valernos de una fuerte sensación. Por ejemplo, si amamos a una persona hasta tal punto que lo que más deseamos es que nunca desaparezca esa sensación de pasión, podemos convertir esa pasión en impronta. Si continuamente le decimos que la amamos, esto pasa rápidamente de creencia a convicción. Para que se convierta en una impronta, crearemos un icono. ¿Cómo? Utilizaremos la sensación más fuerte y agradable. ¿Qué duda cabe que esa sensación fuerte y agradable es cuando alcanzamos el orgasmo? Si en ese momento de sumo placer decimos te quiero, el nombre de la persona, y esto lo convertimos en una costumbre, ese amor, ese cariño, se convertirá en impronta y la pasión cada día nos desbordará. Al mismo tiempo, la persona amada sentirá el mismo efecto. Cuando en ese momento escuche de forma apasionada su nombre, sin darnos cuenta hemos creado un ícono de sensación que cada vez nos aumenta la pasión sobre la persona amada. Con esto hemos creado un ícono, es decir, cada vez que tenemos un orgasmo, sentimos un enorme amor por esa persona. Cada vez que la besamos o estamos a su lado, el amor aumenta. Si cada vez que deseamos que nuestra mente asimile una acción de forma mecánica y la queremos convertir en impronta, debemos de crear un ícono. Pero recuerde, para las creencias y convicciones podemos trabajar con varias al mismo tiempo. Con el uso diario cada vez será más fuerte. Pero tenga presente que para las improntas es muy importante trabajar de una en una, no con varias a la vez. ¿Cómo creamos un ícono? La mejor forma de exponerlo es por medio de un ejemplo. Imaginemos que queremos crear una impronta en nuestro cerebro que nos permita vencer la timidez a hablar en público. Lo primero que haremos es crear una afirmación positiva, como por ejemplo, yo tengo facilidad de palabra. Primero empezaremos por creer en ella. Para ello la repetiremos varias veces a lo largo de algunos días. Poco a poco esta afirmación pasará de creencia hasta ser una convicción. Finalmente elegiremos una parte de nuestro cuerpo, las manos, un dedo, donde poder efectuar una presión de forma discreta, como por ejemplo el dedo pulgar a la altura del metacarpo, y efectuaremos un ligero masaje o presión sobre el mismo. Cerramos los ojos y dirigimos nuestra mirada hacia la parte superior derecha de nuestro cerebro. Es muy fácil. Con los ojos cerrados miramos hacia arriba y a la derecha. Visualizamos nuestro hemisferio derecho del cerebro. Allí se encuentra la parte creativa del mismo. Mientras frotamos o ejercemos la presión sobre el pulgar, repetimos esta afirmación. En unos pocos días de práctica bastará. Cada vez que tengamos que hablar en público con masajear o presionar según elija para convertirse en un excelente orador. Fácil, ¿verdad? El único secreto es la práctica. Cuando la impronta sea fuerte ni tan siquiera necesitará frotarse el pulgar. Recuerde, el poder del pensamiento positivo no tiene límites. Piense que es un fracasado y fracasará en todo. Piense que es un ser excepcional y será una persona de gran éxito. Usted es feliz, no le quepa la menor duda. La llama violeta. Si no aceptamos que la verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de comprender la verdad que se nos expone. La presencia yo soy es la única corriente de vida interior expresándose. Los vehículos inferiores
o el ser humano son el templo de Dios vivo. Toda imagen en él se manifiesta en su experiencia, en su interior, en su ser superior. Sea feliz, es su legado.